Mario, Jorge y Sergio han pasado los últimos 21 años de su vida tras las rejas, víctimas de una detención arbitraria y de tortura. En 2022 fueron detenidos con una orden de comparecencia, no de aprehensión. La Procuraduría de Tlaxcala los acusa presuntamente de secuestro. En conferencia fueron presentados como integrantes de una banda de secuestradores a la que denominaron los Kempes. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha denunciado que Mario, Jorge y Sergio fueron torturados para que confesaran un crimen que no cometieron. Desde hace 21 años cumplen una condena de 30 años, aunque en el caso hay múltiples sentencias que en su mayoría han sido revocadas. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas determinó que Mario Ricardo Antonio Almaza Cerriteño, Jorge Hernández Mora y Sergio Rodríguez Rosas fueron detenidos sin orden de aprehensión y al exhibirlos como delincuentes se comprometió su presunción de inocencia. La ONU considera que el Estado mexicano violó su derecho a un juicio sin demora, ya que llevan más de dos décadas en prisión sin que haya una resolución definitiva. Por lo anterior, pide al Gobierno de México liberar a los implicados y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación del daño. El 17 de agosto de 2002, los tres fueron trasladados al reclusorio sur de la Ciudad de México. En estos años han sido trasladados a centros penitenciarios de Veracruz, Tabasco, Sinaloa y Durango. Tanto Jorge como Almaza Cerriteño han pasado la mitad de su vida en prisión por las arbitrariedades que se cometieron en la administración de Alfonso Sánchez Anaya como gobernador de Tlaxcala. El 1 de diciembre, Sánchez Anaya fue nombrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobernación.